Si estás viendo este video, compártelo. Compártelo, por favor, porque estos son los paisajes de Lempira, estos son los pueblos que deberías de visitar en Lempira. Mira nada más, esta aldea se llama Tixila. Esta aldea la encuentras en el municipio de Hualcince, departamento de Lempira, Honduras. Es una aldea bastante desarrollada, con gente muy trabajadora, muy laboriosa. El crecimiento a esta comunidad se debe a las remesas, divisas, Estados Unidos, pero también al arduo trabajo de su gente, que todos los días se levanta muy temprano a trabajar en el campo, a cuidar de sus animales. Me he dado la tarea a visitar todos estos pueblitos de Lempira. Y si yo tuviese la fortuna de ser un viajero, de tener dinero para viajar, yo visitaría cada aldea de Lempira. No pensaría en viajar a Europa. Mi ilusión más grande es visitar cada rincón del departamento de Lempira, porque es ahí en donde está la esencia de la belleza, esos paisajes naturales, esos tejados de teja natural, esas casas con sus corredores antiguos y esa frescura. Vean nada más esa belleza de parque que encuentras en Tixila, más bien parece el casco urbano de un municipio. Mando un saludo a todos mis amigos lempirenses. Decirles que si están fuera de su país, pues que no se sientan tristes, algún día van a regresar y van a poder llevar alegría a sus aldeas. Mando un saludo a todos los amigos de Tixila, que muy amablemente nos invitaron a su feria patronal, en la cual pudimos disfrutar muchísimo. Les voy a regalar este otro plano, desde otro ángulo, y así se ve Tixila desde los cielos en plena noche. Este es el parque central, y así se ve la aldea en plena noche. Es una belleza, la verdad que es una de las aldeas más encantadoras, en donde la gente convive sanamente, todos se divierten, todos parece que la pasan súper bien, y eso es muy interesante. Como dije, valdría la pena visitar cada aldea de cada municipio, y pues sería la fortuna más grande que a cualquier hondureño le pudiese pasar. Lempira tiene una inmensidad de paisajes hermosos, de ríos, montañas, y para los que no saben y lo desconocen, Lempira tiene el punto más alto en Honduras, arriba de los 2800 metros sobre el nivel del mar. Es una belleza sin igual, así que los invito a visitar estos lugares que aparentemente están muy lejanos de la ciudad, pero que nada se compara. El silencio de la noche, el viento fresco y la armonía de la gente hacen de estos lugares realmente un paraíso sin igual, algo que no tiene comparación. Belleza, simplemente hermoso. Y así que les dejo estas imágenes y les pido que compartan el video para poder seguir creando más contenido de nuestro bello departamento Lempira. Saludos para todos.